Buenos días, compañeros y profesora. El día de hoy le vamos a hablar sobre el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Los integrantes del grupo son Christopher Phillips Vindas y su servidora Marcela Granados Portugués. Este reglamento es un manual que indica la forma en la que se debe llevar a cabo el proceso de evaluación de los aprendizajes y cómo esto es la forma más idónea de garantizar el bienestar de la educación. Este reglamento de evaluación está compuesto por varios componentes de la evaluación que los vamos a detallar a continuación. En el artículo 25 de este reglamento podemos encontrar estos componentes de la educación, como por ejemplo el trabajo cotidiano, la asistencia, demostración de lo aprendido, proyectos, tareas y pruebas. Los anteriormente mencionados ha permitido que se lleve un control porcentual de lo que logra el estudiante. Sin embargo, durante distintos momentos la educación tuvo que ajustarse ante la situación sanitaria del país, lo cual ha ideado distintas formas para que se continúe la educación y no sea tan marcado el retraso como si no se impartiera. Tal es el caso de las guías de trabajo autónomo y del portafolio de evidencias. Actualmente, en este curso lectivo 2022, el Ministerio de Educación Pública emitió una circular donde volvemos de nuevo al control porcentual. Vamos a detallar cada uno de los componentes. Iniciamos con el trabajo cotidiano. Recordemos que el trabajo cotidiano son aquellas actividades desarrolladas en el aula mediante la mediación pedagógica. Se utiliza instrumentos técnicamente elaborados, el proceso de enseñanza-aprendizaje y no de un producto. En las asignaturas de especialidades técnicas, el plan de estudios de educación de adultos y la educación diversificada técnica, el trabajo cotidiano incluye la realización del portafolio de evidencias. Otro componente del artículo 25 son las tareas. Estos son trabajos cortos con el fin de reforzar los aprendizajes esperados. No se deben asignar tareas para ser desarrolladas en horario lectivo o en periodo de vacaciones. Tampoco se deben asignar tareas en periodo de pruebas calendarizadas en el centro educativo. Un instrumento de medición cuyo propósito es el que el estudiantado demuestre la adquisición de habilidades cognitivas, psicomotoras o lingüísticas son las pruebas. La prueba escrita debe ser resuelta individualmente y debe aplicarse ante la presencia del docente o en su defecto ante el funcionario que el director o la directora designe. En el artículo 32 encontramos las condiciones de la aplicación de las pruebas. Bajo ninguna circunstancia se podrá aplicar a un estudiante más de dos pruebas en un mismo día. El tiempo máximo de esta aplicación de la prueba son de dos lecciones ordinarias y tres para la prueba por suficiencia y ampliación, exceptuando a las pruebas que se apliquen al estudiantado que reciban apoyos educativos, cuyo plazo podrá ampliarse hasta una lección o cuando así lo requieran. Cabe resaltar que las pruebas de ejecución en aquellas asignaturas o subáreas técnicas tendrá un tiempo máximo de cuatro lecciones. Sin embargo, en caso debidamente justificados, este plazo puede ampliarse una lección más, previamente autorizados por el Comité Técnico Asesor. Encontramos otro componente de la evaluación llamado proyecto. Es un proceso de construcción de aprendizaje, guiado y orientado por la persona docente. Está relacionado con contenidos curriculares o resultados de aprendizaje, aprendizajes obtenidos, valores, actitudes y prácticas propuestas en cada unidad temática del programa de estudio o subáreas de las especialidades técnicas. Como bien sabemos, las acciones fraudulentas en pruebas, tareas y proyectos tienen su sanción. Eso lo encontramos en el artículo 33, donde nos explican que implicará como sanción la calificación mínima de la escala, un punto en la prueba, proyecto o tarea respectiva para todo el estudiantado involucrado en acción fraudulenta.
A efecto de proceder con la sanción prevista en el presente artículo, se reconocerá las garantías propias del debido proceso. Ahora bien, ¿qué debe hacer un docente ante una sospecha por acción fraudulenta? Eso lo podemos encontrar en la sección 5, sanción por acciones fraudulentas. La persona docente, en un plazo no mayor a 3 días hábiles después de la cometida o identificada la acción fraudulenta, comunicará por escrito a la persona encargada legal o al estudiante mayor de edad la situación presentada y la sanción a aplicar. En la sección 2 del régimen recursivo en materia de evaluación de los aprendizajes, encontramos el artículo 166, donde nos dice que a falta de un arreglo directo del estudiantado a la persona encargada legal, tendrá derecho a ejercer por escrito y debidamente justificados los recursos de revocatoria y apelación contra los actos emitidos por el centro educativo en materia de evaluación de los aprendizajes y calificación de la conducta, sin perjuicio de otras disposiciones especificadas señaladas en este reglamento. El procedimiento a seguir para la interposición de una apelación, como primer punto, una vez entregados los resultados de los componentes de la calificación, del informe de notas, el informe cualitativo de desempeño y las acciones correctivas según corresponda, el estudiantado o su encargado legal podrá interponer dentro del término de 3 días hábiles los respectivos recursos de revocatoria y apelación. Seguidamente, el recurso de revocatoria debe ser resuelto por la persona docente, con el plazo de 3 días hábiles posteriores a la presentación del recurso. Y por último, el recurso de apelación debe ser resuelto por el director o la directora del centro educativo en el plazo de 8 días hábiles posteriores a la recepción del recurso. Continuando con el proceso de apelación, el director o la directora, antes de resolver, podrá solicitar un informe al docente respectivo y los informes técnicos que estime necesarios al Comité de Evaluación de los Aprendizajes o el Comité Técnico Asesor, el Comité de Apoyo Educativo, al coordinador del departamento correspondiente o a cualquier órgano del ministerio competente. El director o la directora resolverá en definitiva. En el caso de recurso contra acciones correctivas, dichas acciones no podrán ser ejecutadas mientras no venzan el periodo indicado para impugnarlas, o en su defecto, se resuelven los recursos correspondientes. Continuamos con otro componente importante de la evaluación: la asistencia, ausencias y llegadas tardías. Este lo encontramos en el artículo 30. La asistencia se define como la presencia de la persona estudiante en las lecciones y en todas aquellas otras actividades escolares a las que fuese convocado. Las ausencias y las llegadas tardías podrán ser justificadas o injustificadas. La justificación de las ausencias o llegadas tardías deberán ser planteadas por escrito ante la persona docente o quien la dirección del centro educativo designe para tal efecto. Esta justificación deberá presentarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la reincorporación de la persona estudiante, luego de la ausencia o impuntualidad. Se entiende por ausencia justificada aquella provocada por razón de fuerza que le impide presentarse al centro educativo o al lugar previamente definido por la persona docente para cumplir con sus obligaciones habituales como estudiante. En el artículo 31 podemos encontrar los criterios para la asignación del porcentaje correspondiente a la asistencia.
Para la asignación de este porcentaje, en cada asignatura y en cada periodo, la persona docente tomará como referencia el número total de lecciones impartidas, ausencias y llegadas tardías injustificadas según la tabla que le estamos mostrando. En el artículo 34 vamos a encontrar el valor porcentual de cada uno de los componentes de la calificación en el primer ciclo de la educación general básica. En el primer año, para todas las asignaturas en atención a las disposiciones presentes en el artículo 24 de este reglamento, la evaluación de los componentes tendrá de carácter formativo y se tomará como insumo para la elaboración del informe cualitativo de la persona estudiante. En este mismo artículo encontramos el valor porcentual de los niveles de segundo año y tercer año en asignatura de matemáticas, ciencias, español, estudios sociales y educación cívica, lengua extranjera y lengua indígena, donde encontramos acá los componentes del trabajo cotidiano, las tareas, las pruebas, que son mínimo una, y la asistencia. En educación general básica, el trabajo cotidiano tiene un valor porcentual del 60%, mientras que en programa de nivelación aula-edad es el 50%. Las tareas en educación general básica tiene un valor porcentual del 10% y en el programa de nivelación aula-edad un 20%. En las pruebas en la educación general básica un 20%, de igual manera en el programa de nivelación aula-edad. Y en la asistencia a la educación general básica, de igual manera en el programa de nivelación aula-edad, tiene una asistencia, un valor porcentual del 10%. En el segundo y tercer año, en las asignaturas Educación Musical, Educación Física, Educación para el Hogar, Artes Plásticas, Artes Industriales, Cultura Indígenas y en todas aquellas asignaturas de modalidad especial que apruebe el Consejo Superior de Educación, los componentes son trabajo cotidiano, tareas, pruebas y asistencia. Los mismos rubros de calificación tiene la educación general básica con el programa de nivelación edad, con un trabajo cotidiano del 65%, las tareas de un 10%, las pruebas un 15% y la asistencia un 10%. Los colegios académicos y técnicos en las asignaturas de educación cívica, artes plásticas, educación para el hogar, educación física y educación musical, con los componentes de evaluación del trabajo cotidiano, tareas, proyectos y asistencia, los rubros de evaluación son los siguientes: el trabajo cotidiano un 50%, las tareas un 10%, proyecto 30% y asistencia un 10%. En el artículo 37 encontramos el valor porcentual de cada uno de los componentes de la calificación en la educación diversificada. En la educación académica y técnica diurna y nocturna para las asignaturas de matemática, español, estudios sociales, biología, física, química, lengua extranjera y lengua indígena. Los componentes son el trabajo cotidiano, tareas, pruebas y asistencia. En colegios académicos y técnicos, el trabajo cotidiano tiene un valor porcentual del 35%, mientras que en telesecundaria un 45%. Tareas en colegios académicos y técnicos un 10%, en telesecundaria 10%, demostración de lo aprendido. Y en las pruebas en colegios académicos y técnicos un 45%, en telesecundaria 35%. Y la asistencia en los colegios académicos y técnicos y en telesecundaria tiene un valor porcentual del 10%. Saludos, compañeros. A mí me corresponde en esta parte de la exposición hablar de los deberes y las obligaciones de las personas estudiantes en el sistema de convivencia estudiantil. De acuerdo con el artículo 125
del mismo reglamento que hemos estado estudiando. Mostrar una conducta y comportamiento que lo dignifiquen y enaltezca el centro educativo. Cumplir estrictamente con el reglamento. Practicar las normas de respeto para con sus compañeros y todo el personal que asiste a la institución. Contribuir con un ambiente propicio para el aprendizaje son algunas de las obligaciones que se establecen en el reglamento de la evaluación de los aprendizajes para los estudiantes. En tanto, también tienen deberes los discentes, como respetar las disposiciones de este reglamento, comunicar a las personas encargadas legales sobre la existencia de informes o comunicaciones que se repitan al hogar, realizar en forma personal las pruebas, tareas u otras actividades evaluativas que asigne el personal docente, justificar cuando fuere mayor de edad en forma razonada y escrita las llegadas tardías o ausencias a lecciones, actos cívicos y cualquier otra actividad escolar. Si fuera menor de edad, deberá presentar la justificación escrita con el encargado legal. Asistir con puntualidad a las actividades escolares, tanto curriculares como no curriculares, o curriculares que se le convoque oficialmente. En el artículo 125 de este mismo reglamento, también se establece que deben cuidar y conservar las edificaciones e instalaciones, tanto el mobiliario material como el equipo que se utiliza dentro de las instituciones. Proteger y conservar y utilizar racionalmente los recursos naturales en cuidado de nuestro planeta y nuestro país. Reconocer y reparar el daño u ofensa a personas que se encuentren involucradas en la comunidad educativa y la comunidad que aprende. Cumplir con las orientaciones que formulen las autoridades educativas. Por tanto, es importante destacar que para el acceso de los derechos como el tema de educación, también se deben de cumplir las obligaciones que establece este reglamento. En cuanto a disposiciones generales sobre el tema de conducta, es importante tomar en cuenta algunos artículos específicos como el del 126 al 128, en donde nos define la conducta como un ejercicio del respeto mutuo, de la tolerancia entre los miembros de la comunidad educativa, del cumplimiento de los deberes del y la estudiante, es parte de la formación integral de la persona estudiante. En la evaluación de la conducta se debe considerar tanto el cumplimiento de las normas, de los reglamentos y de los deberes inherentes de la persona estudiante. En tanto, la conducta que ha sido modificado en el presente, que ha sido modificada su calificación, perdón, en el presente reglamento, debe seguir un proceso integral de evaluación, tanto a nivel cualitativo como nivel cuantitativo. La condición de la conducta dice que para los grados, para los primer, segundo y tercer ciclo es de 65 para su aprobación y de 70 en la educación diversificada. Si la persona estudiante no obtuviera esta condición, se le coloca como aplazado. Para adquirir esa condición de aprobado y poder pasar la conducta, debe realizar un programa de acciones de interés institucional o comunal, de acuerdo a lo que establezca el comité de evaluación. El mismo debe supervisar porque este programa se cumpla y debe estar calendarizado en el programa escolar. Para que la persona estudiante pueda ascender o pueda acceder a un nivel superior, debe tener una condición final de aprobado en este apartado. Por tanto, es importante hacer hincapié en que la nota de conducta es un reflejo del comportamiento del estudiante dentro de la institución e incluso fuera de ella, en tanto porte su uniforme. Para eso, este reglamento establece diferentes tipos de faltas. Faltas muy leves, que se corresponden a un rebajo de 1 a 5 puntos en total de su nota. Faltas leves de 6 a 10, faltas graves de 11 a 19, faltas muy graves de 20 a 32 y gravísimas de 33 a 45 puntos del total de la nota de conducta. Faltas muy leves se pueden tomar en cuenta algunas como no acatamiento de las disposiciones del reglamento en cuanto al uniforme, accesorios no autorizados, alguna disposición que tenga el reglamento interno de las instituciones. Por tanto, es importante revisar el reglamento interno de cada una de las instituciones y en caso de no tenerlo, elaborarlo para que esto no genere vacíos legales
o vacíos a nivel de conducta que no se puedan sancionar por parte del incumplimiento del estudiantado. Leve se considera, por ejemplo, el mal uso del cuaderno de comunicaciones, no informar las comunicaciones al hogar o viceversa, a la institución, interrupciones constantes del proceso, fuga de lecciones o vocabulario soez. En cuanto a las graves, evidentemente la reiteración de faltas leves, el daño a mobiliario o infraestructura, sustracción de bienes, alterar o falsificar pruebas, la ingesta de drogas, específicamente alcohol o cigarro, y frases irrespetuosas contra la comunidad educativa en cualquiera de los espacios. Aquí podemos tomar en cuenta también el manejo y el uso de las redes sociales por parte de los educandos. Y faltas muy graves es la reiteración de las faltas graves, que es la destrucción también deliberada de los bienes del centro educativo, escenificación de conductas impropias de la conducta moral y ética que debe tener la persona estudiante, impedir a los miembros de la comunidad participar de las actividades, portar armas o explosivos, acciones discriminatorias o consumir o portar drogas que no sean alcohol o cigarro, en este caso. Gravísimas, falsificación de documentos, agresión física contra un miembro de la comunidad educativa, ingestión reiterada de drogas, distribuir o facilitar drogas dentro del centro o traficar de material contrario a la moral. Es importante tomar en cuenta también que las faltas graves de forma reiterada se deberán considerar como gravísimas. Por tanto, aplicar el reglamento y tener un reglamento interno se vuelve fundamental en la evaluación de la conducta, compañeros y compañeras. Así que un buen reglamento interno sumado a estas disposiciones van a generar que el comportamiento de la conducta y la moral estén establecidos y tipificados de acuerdo a la ley. Aquí hay algunas de las acciones correctivas que se pueden implementar de acuerdo a la falta que hay. En acciones leves puede ser una amonestación oral o escrita por parte del docente. Recuerden que siempre se debe generar un informe y que debe de ir al expediente. Es importante tener esto en archivo porque al final de cuentas es la prueba de la falta que ha cometido este estudiante. En las faltas leves, amonestación verbal o escrita igualmente con copia al encargado legal. Se debe cumplir el daño que se haya generado. En las faltas graves, el traslado a otra sección. Se puede generar reparación o reposición del material o del equipo, reparación de la ofensa verbal, como la pedir disculpas de manera pública o retractación pública, pérdida de la autorización para los representantes de cualquiera de las delegaciones oficiales, pérdida de credenciales del gobierno estudiantil, realización de acciones con carácter educativo de interés institucional, inasistencia del centro educativo hasta por un periodo de 15 días naturales. Esto es lo que conocemos como la suspensión. En cuanto a las faltas muy graves, obligación de reparar de manera verificable el daño material causado, realización de acciones con carácter del centro educativo, interés institucional o comunal, ¿verdad? Lo que conocemos como falta, como trabajo comunal de reposición, o inasistencia al centro educativo por un periodo comprendido entre 15 y 20 días naturales. En cuanto a las faltas gravísimas, obligación de reparar de manera verificable el daño, igualmente realizar acciones con carácter educativo e interés institucional y que guarden proporcionalidad con la falta cometida, inasistencia al centro educativo por un periodo entre 20 y 30 días naturales. Dentro de las modificaciones que tenemos en este reglamento, tal vez cuando algunos de nosotros asistíamos a los centros educativos, el término expulsar quedó totalmente eliminado de este reglamento, ya que los estudiantes tienen derechos y garantías y dentro de los cuales está el derecho a la educación. Por tanto, ya expulsar a un estudiante totalmente del centro educativo no es una acción correctiva válida. Lo máximo que se puede hacer es suspenderlo durante 30 días naturales. Recordar que el trabajo comunitario de reposición o el trabajo comunitario asignado para los estudiantes debe ser en concordancia a la falta que se hizo.
no puede ser desproporcionada, no se puede denigrar al estudiante o ponerlo a realizar actividades peligrosas, porque podemos vernos sometidos a una acción correctiva de parte del Ministerio de Educación a nivel administrativo o incluso una demanda a nivel penal o civil. En cuanto al debido proceso, aquí nos hemos basado en un informe que hizo Ania Matamoros Fonseca del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes con conjunto con el Consejo Superior de Educación. Es muy importante que cuando nosotros abramos un proceso de sanción por términos de conducta, sepamos llevar el debido proceso y asesorarnos para no cometer una falta que nos pueda traer abajo ese proceso de reformación que estamos tratando de generar en el estudiante. Cualquier falta que tengamos en este aspecto puede generar que nuestro proceso sea anulado o sea suspendido en el mejor de los casos. Recuerden que hay algunas situaciones que debemos contemplar. El estudiante tiene derecho a una defensa legal con un abogado, en tanto el docente no. Por tanto, es bueno estar bien asesorado, estar acuerpado y acompañado por la institución y en este caso el director, directora o la persona que esté ejecutando esta función. Dentro de las acciones correctivas, procedimiento para la aplicación, un funcionario debe notificar al docente guía o a maestro cargo de la falta cometida por el estudiante. El docente, en conjunto con un orientador, realizará la investigación con el fin de verificar si procede la apertura de ese procedimiento. Para eso se tiene un plazo de 10 días y ahí mismo se debe poner las posibles acciones correctivas. Comunicar por escrito al encargado de familia de las acciones correctivas, una vez definida en el plazo no mayor a los 3 días, además de informar que posee derecho a acceder al expediente y que tiene derecho a un asesor legal. Esto es lo que les mencionaba, que el estudiante tiene derecho a asesorarse legalmente con un profesional en el campo, que es un abogado. En cuanto al artículo 146, en cuanto a los procedimientos para la aplicación de acciones correctivas, si no se presentan las medidas de descargo, se procede con la aplicación de la acción correctiva, es decir, si no hay un proceso de apelación, se procede con la acción correctiva. Recuerden que los padres tienen 3 días hábiles para apelar esta situación. Y en caso de existir juicio contra el docente guía, el proceso puede ser suspendido. Eso lo va a determinar el juez o en todo caso la institución, pero generalmente se hace por medio de un descargo legal. El estudiante es inocente hasta que se demuestre lo contrario, como todo principio legal en este país. La persona que comete un delito es un presunto sospechoso, no se le puede acusar hasta que se le haya hecho el debido proceso y haya una sentencia en firme de parte de un juez o que el debido proceso así lo confirme o rectifique. El estudiante tiene derecho a conocer la resolución final y cuál es su sanción para corregir la falta que ha cometido. En el artículo 147 hay unas garantías de comunicación y defensa para esto. Derecho de declarar sin ningún tipo de coacción, es decir, no podemos obligar al estudiante a que declare en contra de sí mismo y tiene el derecho a guardar silencio, ¿verdad? Ser acompañado por un adulto de su elección es un derecho y al mismo tiempo es una obligación, compañeros. Es importante tomar en cuenta que nosotros no debemos efectuar estos procesos solos. Siempre debe de haber una persona que testifique nuestro proceso y se debe levantar una respectiva acta con el fin de nosotros protegernos como docentes y como encargados de la persona que estamos llevando el proceso. Por tanto, hay que tener cuidado con el manejo del debido proceso. Artículo 155. Responsabilidades de la institución y de la persona estudiante. Dar orientación y seguimiento al discente. Siempre se le debe dar a conocer los derechos que tienen las personas que se le está llevando un proceso de este tipo. Y es responsabilidad del estudiante garantizarse por sus propios medios que le permitan la continuidad del proceso educativo. Esto, por ejemplo, es cuando hay una suspensión
¿verdad? Que ya vimos que puede variar de acuerdo a la falta. Ellos tienen que asegurarse, dialogar con los docentes para poder seguir con su proceso. No puede asistir al centro educativo como tal o a las clases si está en materia de suspensión. Sin embargo, sí tiene derecho al acceso a la educación porque no, como repetimos, no podemos coartar esa circunstancia o esa situación. En tanto, puede pedir tareas, los trabajos cotidianos los puede presentar y es obligación del docente revisar dichos trabajos o la presentación del material que el estudiante acuda al centro educativo. Conclusiones. Hay muchas cosas que podemos establecer en cuanto al reglamento de evaluación de los aprendizajes. Sabemos que hay que hacer ciertas modificaciones. Sabemos que la pandemia del COVID-19 ha evidenciado que nuestro sistema de evaluación y nuestro sistema educativo tiene muchas debilidades, tiene muchas circunstancias que han generado que tengamos estos vacíos educativos y que no tengamos la capacidad para responder. Incluso encontramos que puede ser demasiado benevolente algunas partes de la evaluación de los aprendizajes de los educandos, pero también tenemos severas deficiencias como la evaluación de los aprendizajes cualitativos, la integralidad del proceso de aprendizaje y que nos falta un poco de capacitación también a nivel docente en cuanto a estos temas. Y que se nos garanticen también ciertos derechos que las personas estudiantes tienen y los cuales nosotros no podemos acceder. Pero sí podemos determinar que la evaluación es un proceso constante, es integral y es complejo. Es tal vez uno de los elementos fundamentales por los cuales la educación mide al estudiante de manera cualitativa y cuantitativa. La evaluación de calidad permite una mejora constante del centro educativo. Y no solo del centro educativo, sino del estudiante, la persona, el ciudadano que va a salir a incorporarse a la sociedad o que ya está incorporado a la sociedad en caso de que sea un centro educativo que se dedique a la formación de adultos. Tiene un aspecto fundamental que es en dar a conocer al estudiante la información pertinente de su proceso de formación. Es decir, la evaluación tiene que mostrar tanto las fortalezas como las debilidades que tiene ese estudiante. Y la idea de este proceso es poder mejorar y disminuir esas debilidades y convertirlas en fortalezas y oportunidades para nuestros educandos. No es castigar, no es reprobar o aplazar estudiantes por una condición netamente personal. La evaluación debe ser objetiva, no subjetiva. Por tanto, es importante tener elementos que nos permita mantener esa objetividad. Una buena evaluación incentiva al estudiante a continuar en su proceso. Le motiva a mejorar constantemente. ¿Verdad? No todas las faltas deben ser sancionables, compañeros. Hay correcciones que uno puede hacer dentro del aula. Se debe valorar el contexto de la falta y su acometido. ¿Por qué razón ese estudiante está cometiendo esa falta? Es importante tomar en cuenta eso. Por tanto, también involucrarse un poco en el contexto de ese estudiante, conocer de dónde viene, cuáles son sus relaciones, cuáles son sus motivaciones, ¿verdad? En caso de que se cometa alguna falta. Es importante tener buenos reglamentos internos en cada institución. Los reglamentos internos, como les decía anteriormente, permiten el cierre oportuno de ciertas brechas que se pueden generar por ahí. Dar las herramientas a los docentes para la aplicación de procesos disciplinarios, ¿verdad? Una de las cosas que tanto hemos hablado durante este curso y que conocemos, que es una carencia que tenemos, es que los docentes no tenemos las herramientas necesarias para evaluar a los educandos de una manera correcta, precisa, integral y que le permita mejorar, ¿verdad? Que le permita mejorar. Sin más que decir, les agradecemos profundamente por participar de nuestra exposición, de escucharla atentamente. Profesora, compañeros, buenos días y muchas gracias de parte de Marcela Granados y Christopher Phillips. Un saludo y un abrazo.